Muy buenas tardes a los miércoles del exportador. En nuestra última sesión, hacemos la invitación a los asistentes a formular sus preguntas a través del chat que serán al finalizar el evento. Muy bien, vamos a dar inicio con el tema, el programa de comercio electrónico. En esta oportunidad está a cargo de Ángela Haro Díaz. Bienvenida, Ángela, para iniciarnos y nos comentes toda esta exposición sobre el programa de comercio electrónico acá en PromPerú. Bienvenida. Buenas tardes, Leslie. Gracias por la presentación. Darles también un cordial saludo a cada uno de los asistentes que hoy nos acompañan. Vamos a aprovechar este espacio para compartir información del programa de comercio electrónico para, como lo dijo Leslie hace un momento, ¿no? Para resolver algunas dudas, consultas e interrogantes. Durante el camino, al finalizar, al finalizar la presentación, vamos a responder cada una de estas consultas. Sin más, vamos a dar inicio. Antes de ello, sí, voy a apagar mi cámara porque tengo un pequeño detalle con el internet, pero continuamos. Hoy vamos a ver básicamente, esto va a ser básicamente el contenido de la presentación. Vamos a hablar un poquito del contexto en que se encuentra el programa de comercio electrónico. Vamos a hablar primero del capítulo, después de ello, el capítulo 1. Va a intervenir el programa de comercio electrónico como tal. También vamos a hablar un poquito de la metodología, la fase, los requisitos, las aplicaciones. En el capítulo 2 vamos a ver un poco sobre las lecciones aprendidas y la vitrina gráfica. En el capítulo 3, finalizando, vamos a ver algunas herramientas de comercio electrónico que ha insertado PromPerú para el apoyo de la empresa. Bueno, entendido esto, vamos a iniciar con un poco de contexto. Veamos el contexto de cross-border e-commerce en Latinoamérica. Vamos a ver el ingreso por ventas e-commerce en Latinoamérica en el 2023. Como vemos, en el 2023, en Brasil fue el país que tuvo un principal mercado en el comercio electrónico en LATAM, con una facturación de alrededor de 58 mil millones de dólares, seguido de México, con ventas valor a 37 mil millones de dólares. Como vemos también en el gráfico, tenemos a Perú ocupando un quinto lugar, con un ingreso por venta online de 13 mil millones de dólares en el 2023. Como vemos en comparación con el monto facturado por Brasil, todavía estamos a un 22%, ¿no? A una simple comparación. En este punto vamos a ver la cuota de mercado del e-commerce en Latinoamérica y el Caribe en este año. Ya a mayo del 2024, Brasil tuvo el 28.51%, ya casi el 29% de la cuota de mercado de e-commerce en Latinoamérica, seguido de México a un 26% y en tercer lugar tenemos a Argentina en un 12%. En el quinto puesto tenemos a Perú con 6.7%, ¿no? Ahí también hemos visto que en el año 2023 Mercado Libre como tal lideró las ventas por e-commerce en febrero de este año y en este mercado y este metra, el mercado trajo cerca de 321 mil millones de compradores a su plataforma, superando así en mismo Brasil en un 11%. Dentro del gasto per cápita anual en comercio electrónico por país en el 2023, en el primer gráfico vemos un resultado por inteligencia de mercado de pagos y comercio, que muestra que los mercados como Argentina, Brasil, Chile y Colombia son los mercados con más amplia penetración digital entre las poblaciones adultas y en esto con mayor tasa de usuarios con cuentas financieras. En la segunda gráfica podemos ver que Chile registró el mayor gasto
anual en comercio electrónico per cápita, llegando a 1.73 dólares per cápita, donde le siguieron tanto Brasil y Colombia, respectivamente, ¿no? Con 1.269 y con 0.812 per cápita Colombia. Perú está en el cuarto lugar con 0.741 dólares. En el siguiente gráfico, como contexto, también vamos a ver los ingresos por e-commerce en Latinoamérica 2023 y con proyecciones hasta el 2029. Ahí vemos que los ingresos del comercio electrónico en América Latina se estimaron y que se darán de un aproximado de 146 mil millones de dólares en el 2024. Y para el 2029 los valores alcanzarán aproximadamente a 244.8 mil millones de dólares. Para el 2029 se ha esperado que la categoría de electrónica supere la marca de 65 mil millones de dólares en toda la región. En la siguiente gráfica, como vemos, va en base a la encuesta del IPC en retail, compras de transfronterizas a nivel mundial. Vemos que el 24% de las compras transfronterizas más recientes se realizaron en Amazon, pero hay una diferencia de 3% con respecto al año anterior, que según estadística hemos revisado. Y seguido de AliExpress, que también tiene un 11%, pero a comparación del año pasado ha reducido 1%, y Shein del 9%, que también en este caso aumentó un 3% a comparación del año pasado, y Temu en un 7%, que a comparación del año pasado ha incrementado más del 100%. Aquí en este punto vemos que tanto Wish como eBay siguen perdiendo cuota de mercado e-commerce transfronterizo, mientras que Shein y Temu han crecido significativamente hasta el momento, teniendo entre 20% y 30% de participación en varios de los países, ¿no? Nosotros ahí podemos ver, y eso prácticamente lo podemos constatar, porque si ustedes ingresan a cualquier red social, pueden ver, por ejemplo, Temu en temas de publicidad ha invertido. Entonces, sí podemos verlos tantos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en, bueno, en este caso también en YouTube. Según la encuesta de IPC, las compras globales en comercio electrónico transfronterizo por categorías, hasta el 2023, las tres categorías principales fueron ropas y calzados, caí en el 39%, productos electrónicos y accesorios, que están ahí mencionados en un 20%, y cuidados personales y belleza en un 17%. Aquí los productos de la categoría ropa y calzado fueron los más comprados dentro de América Latina, mientras que los productos de electrónicos de compra mayor de mayor frecuencia han sido en Malasia, Indonesia y América del Sur. Tanto de cuidado personal y de belleza, en los más populares fue en Asia, especialmente en China. Y en la categoría hogar y jardines, bueno, siempre están los que han realizado mayor compra y que son frecuentes, es en Europa. Entonces, por todo lo visto en los sliders anteriores, podemos decir que el comercio electrónico está en crecimiento constante y con proyecciones favorables. Bueno, en este caso, ahora sí, iniciemos con el capítulo 1, que vamos a ver netamente con respecto al programa de comercio electrónico. Vamos a ver un poco de las metodologías, las fases, los requisitos y el proceso de aplicación que nosotros realizamos dentro de este programa de comercio electrónico. ¿Qué es el programa de comercio electrónico? Antes de ello, mencionarles que fue una iniciativa que nació en el 2018. PromPerú avisionaba que era necesario comunicar a las empresas que se pudieran sumar a esta iniciativa de comercio electrónico.
Y por ende se inició con una sensibilización en las empresas, capacitándolas en temas de ya sean comercio electrónico, marketing digital, entre otros, que prácticamente eran programas entre 40 y 45 horas, con el objetivo de que esta empresa pueda tener esas competencias cuando estas decidan o decidían sumarse a las ventas digitales y puedan hacerlas de la mejor manera, ¿no? Estos programas, en realidad estos programas son bastante interesantes, ya que no solamente es teórico, sino también son prácticos. Por ejemplo, en el programa de marketing digital, aprenden las empresas que están dentro de este programa, aprenden a desarrollar un plan de marketing, invertir en redes sociales, programar contenidos, entre otras cosas, que engloban este programa. Y en este caso ya se convierte en acciones prácticas y de todas maneras ya esto lleva una consecuencia que mantiene los activos digitales de una empresa. Ya en el 2019, no solo se capacitaron a estas empresas en comercio electrónico, sino también agregaron el tema de transfronterizo, ¿no? En el cual PromPerú empieza a propiciar la oferta exportable peruana a través de los distintos marketplaces internacionales como Amazon, JD, Tmall, y a través de ello se comercializaban los productos para que lleguen a manos del consumidor final. Y a raíz de esto se generaron más proyectos que ya les seguiremos comentando más adelante. Si hablamos, bueno, finalmente en este caso el programa de comercio electrónico, Transfronterizo nace de un objetivo, me olvidé esta diapositiva, nace como objetivo, como un instrumento para incrementar y diversificar las exportaciones a través de los canales digitales, y en sí que está dirigido a pymes, que está dirigido a pymes de diferentes sectores como son alimentos, confección, joyería, los artículos de regalo y decoración del hogar. Veamos un poquito de los antecedentes. Como hace un momento les comentaba, ¿no? En el 2018 nace el programa como una acción de sensibilización. En el 2019 se agrega el componente de promoción comercial transfronterizo. Y en el 2020 ya se incorpora la prospectiva y se consolida el programa a través de una dinámica matricial. ¿Por qué le llaman una dinámica matricial? Porque ya participa la institución en su totalidad, incluido operadores logísticos, retails, stakeholders, operadores, las oficinas comerciales, entre otros, ¿no? La metodología del programa se basa en cuatro componentes. Primero, la prospección comercial. La prospección comercial, cuando hablamos de identificar estas oportunidades comerciales para la oferta a través de la inteligencia de mercados. En este caso, vamos a priorizar los mercados y productos y sobre ello hacemos un pequeño match y vemos qué línea de productos pueden tener la oportunidad en este mercado y cómo podría promoverse a través de estas diferentes plataformas, ¿no? El segundo componente, tenemos las capacitaciones, que es muy importante para nosotros y para las empresas, ya que como les venía comentando anteriormente, que entre estas capacitaciones se activan los programas de marketing digital, de e-commerce, medios de pago para e-commerce, la logística para comercio electrónico, técnicas para poder negociar a través de canales virtuales, entre otras capacitaciones que tendrían que, en este caso, adentrarse las empresas y puedan ser un poco más sólidas. Como tercer punto de la metodología tenemos la asistencia, donde nosotros acompañamos a las empresas. En este caso, por ejemplo, cuando un producto va a comercializarse mediante el comercio electrónico transfronterizo, debe pasar por un proceso de adaptación. Es decir, que debe de cumplir con algunas regulaciones
impuestas por, en este caso, por el país destino, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un producto de alimentos y va a Estados Unidos y un paquete a consumidor final, definitivamente deben de cumplir con las normativas de etiquetado solicitado por la FDA. Que la FDA en sí es el ente de control que regula el ingreso del producto a Estados Unidos. Y es ahí donde nosotros entramos a tallar con estas asistencias, ¿no? Dentro de cada programa, nosotros consolidamos esta información. Y dentro de los productos y empresas que van a vender en el mercado estadounidense, trabajamos una asistencia para que el etiquetado pueda cumplir con las regulaciones impuestas y finalmente evitar cualquier tipo de contratiempos. Como último punto, en este caso como última metodología que nosotros tomamos, es la articulación con las oficinas comerciales, por ejemplo. Por un lado, se identifica mediante la prospección comercial e identificamos estas oportunidades, ¿no? Cerramos estas brechas de información con las oficinas comerciales para testificar que estas oportunidades comerciales puedan ser tangibles y se incrementen proyectos. También estamos sumando algunos convenios que nos permite garantizar y otorgar algunas diferencias diferencias a las empresas participantes. Por ejemplo, actualmente tenemos un convenio con DHL, o con alguna cercanía con algún otro operador que ya tiene experiencia de gestión con algunos proyectos o algunos mercados. Entonces, esto nos basamos en estos cuatro puntos y estas serían las metodologías a cual nosotros nos seguimos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios del programa? Estos beneficios, primero, bueno, no voy a decir primero, pero sí, uno de ellos es el acceso al mercado global, que es a través del canal digital que ya hemos visto al inicio en algunas gráficas. Hemos visto que ha crecido sustancialmente. La dinámica comercial digital en los mercados regionales es muy importante y de crecimiento comercial. Lo mismo sucede en los países, por ejemplo, que lideran el e-commerce, ¿no? Como, por ejemplo, en Estados Unidos, en Chile, están en constante crecimiento y esto se transforma en una oportunidad. El desarrollo de una estrategia digital, algunas empresas, por ejemplo, que se enfrentan a comercio electrónico transfronterizo, y que deben de tener una transformación. Cuando ellos deciden que desean participar ya en cualquier marketplace, ya sea Etsy, JD, Amazon, a partir de ello deben de tener ya una estrategia, ya que hay un vínculo de navegación de muchos compradores y finalmente debe de acercarse a los productos que se están promoviendo. Que se están promoviendo, ¿no? Ahora, con respecto a las capacitaciones, asesorías especializadas, como lo mencionamos hace un momento, siempre es importante este punto. Debe tener capacitación constante y las asesorías de parte de nosotros para lograr que de esta forma generemos las iniciativas y sea sostenible en el tiempo. La articulación con los principales e-marketplace a nivel internacional. El programa de comercio electrónico no busca que crees en sí tu propia plataforma web y en este caso no la conviertas en comercio electrónico o en una plataforma de e-commerce. No es lo que nosotros buscamos, ¿no? Porque inicialmente demanda demasiada inversión que a nivel de posicionamiento y visibilidad digital requiere mucha inversión. Entonces, lo que nosotros sugerimos que a través del programa es que empresas puedan sumarse a esta iniciativa de comercio electrónico transfronterizo y puedan subir sus productos a estos marketplaces. Y de una u otra forma, trabajar directamente con ellos, ¿no? También tenemos la tarifa preferencial para envíos por courier, como hace un momento les mencioné. Nosotros tenemos convenios, por ejemplo, con DHL. También el posicionamiento de marca propia, este posicionamiento de marca es importante
y trabajar bajo la paraguas y la marca de Perú y marcas sectoriales. Esto sí es bastante interesante. No solo viaja, recuerden que no solo viajan los productos con valor agregado, sino también con marca propia. Esto da demasiado valor agregado a las empresas de acuerdo a la estrategia que emplee cada una de estas. Entonces, podremos decir que este punto es bastante importante. Y prospectar la venta de productos con valor agregado en presencia retail. Estos son los beneficios que pueda tener la empresa a participar en el programa de comercio electrónico transfronterizo. Hablemos un poco de las fases para que nos puedan entender un poquito de este punto, ¿no? El programa de comercio electrónico comprende de dos fases. Primera fase es el acelerador e-commerce y la segunda fase es el e-commerce transfronterizo. ¿Cómo son cada una de estas fases? De hecho, hemos ido comentando en el desarrollo de la presentación una de estas fases. Hablemos de la primera fase, que es el acelerador e-commerce, que está dirigido a empresas micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras o potencial exportadoras. Estas potenciales exportadoras es con valor agregado. El objetivo es fortalecer las capacidades de las empresas participantes en el módulo esencial para el comercio electrónico transfronterizo, como dicen, marketing digital, comercio electrónico, logística para comercio electrónico, medios de pago para comercio electrónico, entre otros temas. La metodología que usamos es la capacitación, como les mencioné hace un momento, es la sensibilización. Para que ustedes puedan acceder a este tipo de programas o este programa de acelerador, requiere de diferentes requisitos que se realicen en la convocatoria. Una de ellas es que la empresa potencial exportador debe utilizar el test del exportador, que es una información que ustedes ingresan dentro del test y que finalmente les arroja un puntaje, ¿no? También, aparte de ello, otro de los requisitos es que la empresa debe tener sí o sí una página web, mínimo que sea informativa. No obligamos de que sea e-commerce, pero sí informativa. Que tengan mínimo una red social, ya sea Facebook, Instagram, LinkedIn, entre otras, pero una mínima, más de la empresa o del producto. Siempre o casi a algunas personas que al momento de inscribirse nos mandan los links de como persona, ¿no? Como persona, su Facebook o su Instagram de persona o de persona natural. Y no es la que solicitamos. Nosotros solicitamos el link de la red social, ya sea del producto o de la empresa. Los productos y beneficios que puede obtener en base a estas capacitaciones. Entonces, tenemos el modelo de negocio para comercio electrónico transfronterizo, arman un modelo de negocio, realizan el plan logístico y estructura de costos para comercio electrónico transfronterizo. Muchas de estas empresas han estado de manera tradicional, recuerden, vendiendo en Incoterms en términos, por ejemplo, comerciales, ya sea como el FOB o el CIF. Aquí debemos de pensar hasta un DDP, que es un Incoterms que conlleva cubrir toda la logística de operatividad hasta dejar en manos del consumidor final. Todo ello puede apoyar y todo esto puede apoyar el programa. También generan un plan de marketing digital donde ven un poco de las acciones de branding, posicionamiento en redes sociales, campañas digitales en web. También hablamos un poco de la identificación de plataformas de comercio electrónico más adecuadas para su oferta, ya sea identificarlos, ¿no? En qué plataforma podrían estar mejor su producto. La asistencia en articulación comercial y pago a suscripción en Marketplace. Todo esto para las empresas que quieran participar de las pymes exportadoras y con potencial exportador es la fase aceleradora. Para ello, les voy a mencionar algunos indicadores de esta fase. Hasta el momento, desde el 2018 a la fecha, hasta este momento, hablamos de más de 3,100 empresas capacitadas y más de 55 programas divididos en los diferentes sectores y a nivel nacional. Estas actividades son descentralizadas, que no solamente se desarrollan en Lima. Aprovechamos estos espacios para la difusión del programa en sí a nivel nacional y para poder capacitarlos y poder
masificar el alcance para que más empresas puedan acceder y puedan participar de este programa. Ahora hablemos un poco de la fase número 2, es decir, primero tenemos la fase de aceleración y completamos la fase de aceleración y pasamos ya a la práctica, se podría decir, ¿no? A la fase transfronterizo. Esta fase está dirigida netamente a empresas micro, pequeñas y medianas, pero ya exportadoras. Ya son exportadoras. Entonces, el objetivo es asistir y promover la oferta de las empresas exportadoras a través de su participación en los principales portales de comercio electrónico o e-marketplace. La metodología que nosotros usamos es la prospección, asistencia focalizada y articulación. Los productos del productos y beneficios, pues es el análisis económico, financiero de la empresa exportadora, análisis de acceso a mercado de los productos a vender, o sea, los trámites, permisos, la adecuación del producto a la exigencia del país de destino, análisis de costo en destino, el envío, almacén, distribución, el fulfillment, consideración de productos en el centro de distribución en destino, lanzamiento de sus productos en e-marketplace globales y la campaña de posicionamiento en país de destino. Algunos resultados, así es como, bueno, en este caso manejamos el programa de comercio electrónico transfronterizo, ¿no? Y en este caso vamos a ver algunos resultados alcanzados desde el 2018 hasta el 2023. Dentro de este programa tenemos más de 3,100 empresas capacitadas en material de comercio electrónico transfronterizo dentro de los sectores de vestimenta, home deco, agroindustrias. Hemos desarrollado más de 84 empresas que han trabajado dentro de este programa de comercio electrónico transfronterizo en diferentes marketplaces. Tenemos más de 350 productos peruanos disponibles en los distintos marketplaces, ya sea dentro de los sectores de vestimenta, home deco, agroindustria. Y se han exportado por este medio también más de $370,000 dentro de los 14 proyectos realizados en este rango de años del 2018 al 2029 y tenemos convenios con diferentes operadores del comercio electrónico como marketplace, como es Tmall, JD.com, DHL, entre otros, ¿no? Sellers y con operadores logísticos. Bueno, en este caso, bueno, nosotros contamos con un portal que es el de e-commerce.promperu.go.pe. En este portal nosotros ponemos las diferentes actividades que tenemos en el mes y mediante una ficha nosotros calificamos y vemos si es ustedes, o calificamos, hacemos una pequeña evaluación con ciertos requisitos y vemos si pueden ser partícipes de este programa o qué es lo que les falta, ¿no? Y con ello podemos identificar a las empresas si pueden ser aptas o no pueden ser aptas o por el momento todavía no y tienen que prepararse para que ustedes sean parte ya del programa de comercio transfronterizo, pero sí pueden ser parte tal vez del programa de aceleración. Ahora veamos un poquito de las lecciones aprendidas y vitrinas gráficas. La vitrina gráfica del apalancamiento logístico. Aquí ya habíamos hablado anteriormente que por parte de los proyectos era la logística y la colaboratividad, la acción conjunta que deben de tener los participantes. Es decir, si nos dan un contenedor consolidado de carga y esta carga viaja al centro de distribución, y en este caso al viajar al centro de distribución, ¿para qué? Para que luego sea, valga la redundancia, distribuido en sus diferentes zonas o diferentes marketplaces, ¿no? Que también lo podemos trabajar de esa forma, ya con los diferentes sectores y podemos trabajar con montos pequeños, pero para consolidar dentro de un contenedor. La negociación a través de espacios digitales. Al inicio habíamos tenido un poco de acercamiento con los operadores de comercio electrónico y de retail,
para negociación de cantidades, ya sean, y así seguir con los espacios digitales a través de los cuales las empresas podían tener presentaciones de 5 a 10 minutos. Presentaciones, estas presentaciones que le llaman de alto impacto, donde presentan a su producto, presentan sus ventajas competitivas, por qué deberían comprar tu producto, por qué deberían comprarte a ti ese producto y no a la competencia, ¿no? Entonces, deben ser así, deberían ser consolidados. Así, en la vitrina gráfica que nosotros recomendamos también, por ejemplo, ¿no? Se puede mostrar en productos dentro de los dos diferentes marketplaces. Por ejemplo, ahí dentro de las imágenes vemos en GD.com, hay todo un pabellón de Perú donde se pueden encontrar productos peruanos. De la misma forma, ahí vemos un pantallazo de Amazon en Estados Unidos, donde pueden encontrar algunos productos de empresas peruanas, donde vienen promoviendo su venta de manera activa. Aquí unas acciones de difusión dentro de los diferentes programas. Acá les vamos a mostrar un poco del programa de China que hemos tenido en años anteriores. En destino, en este caso, era importante esta difusión de la oferta exportable y se le realiza ceremonias importantes y visibilidad a nivel institucional. Por ejemplo, en la imagen está la agregada comercial de la oficina comercial de Beijing con funcionarios de la plataforma GD.com. Realizando este trabajo conjunto, ¿no? Ponen la oferta exportable peruana a través del portal y es la forma como podemos difundir estos convenios. Las acciones de difusión que nosotros realizamos en ese momento fueron algunos videos que fueron traducidos en China, por ejemplo, que se usaron en estas presentaciones, ¿no? Laura, las acciones que debemos de tomar en cuenta para que nosotros podamos ser parte uno de este programa y que quisiéramos entrar a temas de acciones digitales, entonces debemos de tomar en cuenta ciertos puntos. Uno de ellos es el diagnóstico financiero. Recuerden que es importante que las empresas realicen su diagnóstico financiero y su planificación. Y nosotros sugerimos que ingresar al canal digital y aprobar sus productos es importante planificar acciones que sean concretas. Y esto, recuerden que va de la mano con el presupuesto que van a destinar. Esto es importante para ver la salud financiera de la empresa, para que en función de los objetivos que ustedes se van a plantear como empresa, ver si van a cumplir o no y ver si van a poder asignar este presupuesto y, bueno, y poder avanzar, ¿no? Para que no se queden a medio camino. Otro punto importante es la regulación de acceso, por ejemplo, el de registro FDA. Debemos de cumplir con esta regulación de acceso impuesta, por ejemplo, en el etiquetado. Cumplir con el procedimiento administrativo, como el registro de planta ante la FDA, la identificación previa y toda esa parte es bastante importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo exporto y no cumplo con esto? Entonces, mi producto se quedaría retenido en la aduana y no ingresaría por incumplimiento de la normativa, ¿no? Esta parte es muy importante tener en cuenta para que autoridades para que lo puedan revisar, y tener en cuenta. Acá tenemos la regulación de acceso a normativa de etiquetado. Bueno, también esto es importante, el tema de etiquetado, ¿no? Aquí, por ejemplo, la medida debemos poner en cuenta la medida de inocuidad, la información necesaria para que el consumidor al momento de adquirir el producto pueda estar informado y evitar cualquier riesgo, ya sea de algo nocivo o inclusive de mortalidad, por haber no estar indicado dentro de nuestra etiqueta.
Por eso es importante que nosotros debemos de tener eso dentro de la normativa, resaltar los componentes del producto. Por ejemplo, si qué pasa si una de las personas es alérgico y lo come y no puede y lo puede llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces es importante tener ese punto resaltado dentro de las etiquetas. La ficha de producto, esto también debemos de tener muy claro. Las características de sus productos, las cantidades mínimas, máximas de sus productos, en qué temperatura, entre otros, ¿no? Nosotros estamos realizando capacitaciones por sectores para que puedan tener este conocimiento y puedan construir las fichas de productos que van desarrollando. Esta información técnica acerca mucho y tiene más interés de posibles compradores, ¿no? Y tengamos en cuenta eso. La estructura de costos. En los distintos, recuerden que, por ejemplo, en los distintos 5 TEMs, como mencionamos anteriormente, no siempre se vende en CIF y SFOP, sino se realiza el envío hasta manos del consumidor final, es decir, la última milla. Y eso conlleva a pagar el traslado interno del producto y viaje internacional, la nacionalización del producto y ya a destino, y la entrega del producto al consumidor final, ¿no? Eso se debe de estructurar en un cuadro de costos. Y esto también está dentro del programa para que nosotros podamos apoyarlos y, bueno, podamos ver este punto por punto, ¿no? De acuerdo a qué e-marketplace ustedes también estarían ingresando. Pero es necesario que ustedes lo tengan mapeado dentro de sus acciones. La negociación a través de los espacios digitales. En este caso, bueno, ya hablamos hace un momento de ello también, pero complementando, las empresas deben ser concretas, ustedes deben de ser concretos, conocer muy bien cuál es el valor agregado que cuenta cada uno de sus productos, cuál es su ventaja competitiva, deben de saber destacar sus fortalezas de cada una de sus productos y de la empresa. Ahí debemos complementar con por qué debemos de elegirlos ustedes y no a los demás, no a la competencia. Recuerden que esto debe ser consolidado y debe ser bastante atractiva esta información, porque recuerden que estos espacios son de pocos minutos y debe realizar una presentación de alto impacto. Recuerden que si no se hiciera así, redundaríamos en la información y de alguna forma esta negociación no sería productiva, ¿no? Tengan en cuenta que ahora se realizan ferias digitales, así que estas negociaciones se realizan en espacios digitales. Recuerden que la digitalización llegó para quedarse. Debemos de adecuarnos a ello, debemos ser concretos, específicos en la información que nosotros brindamos, tanto de la empresa como de los productos. Elaboración de imágenes. En este punto también es importante, puede ser de forma profesional, porque ya estamos entrando a temas de comercio electrónico, y no solamente nacional, sino ya internacional. Deben ser de alta resolución, con fondo blanco, por ejemplo, en la plataforma de Amazon nos solicitan así, que sean claras, de frente, de perfil, lateral, que se incluya y se visualice la etiqueta. Definitivamente todo eso requiere una inversión. Por eso mencionamos que promover productos a través del canal digital es una planificación. Debemos de planificarlo. De la mano con el planeamiento estratégico, las acciones de inversión, el presupuesto y, bueno, también el personal que ustedes van a destinar para esta labor, que es el tema digital, ¿no? A veces, en este caso, a veces cuando estamos iniciando, el gerente hace muchas cosas, pero en este punto es bastante importante que si van a ustedes desarrollar un canal digital, puedan asignar un recurso humano que esté constantemente atendiendo las necesidades de este canal. Por ejemplo, que atiendan el tema de contenidos, todo alrededor sobre la marca y el producto, el posicionamiento, generar lo que nosotros llamamos la huella digital. Es necesario que lo lleven de esa forma.
También otra acción a tomar en cuenta es el registro de marca. Esto es muy importante a medida que se vaya, a medida que ustedes se vayan posicionando el producto en mercado destino, es necesario considerar el registro de marca, ya que se va comercializando el producto con marca propia y así se cubre de cualquier malas prácticas comerciales y ustedes también tengan un respaldo, ¿no? El control de calidad. Esto es sumamente importante tener en cuenta, por ejemplo, la fecha de vencimiento, el empaque final, entre otros, ¿no? Por ejemplo, si enviamos el tema de vencimiento, enviamos un producto y ya caduce en 2 meses o menos de un mes, ya sería una falta, ¿no? Y esto, estos descuidos pueden causar pérdidas, pérdidas monetarias de tiempo, de la acción que están explorando en el canal digital. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? Eso es muy importante, el control de calidad, para poder desarrollar acciones comerciales y estas que sean sostenibles en el tiempo. Códigos de barra. Los productos a nivel electrónico se identifican a nivel de códigos de barra. Esto requiere ya de por sí una inversión, ¿no? Por ejemplo, para ingresar a Amazon se trabaja con los códigos con GC1. Ellos ya brindan paquetes de códigos, pero ya es una negociación directa con GC1 para que puedan ingresar a Amazon. Los requisitos de las distintas plataformas, ¿no? Cada plataforma tiene sus propios requisitos, son bastante particulares. Es importante considerarlo para poder adaptarnos a ello, ¿no? Unos tienen más requisitos que otros, pero si queremos vender dentro de esa plataforma, debemos de considerarlo, ¿no? Debemos de adaptarnos, tener en cuenta que son los espacios donde vamos a exponer nuestros productos. Entonces, debemos de revisar muy bien a qué plataformas también ingresar. La provisión continua de productos. La provisión continua de productos, esto es bastante importante. Tener claro cuánto es el máximo y el mínimo de producción para atender la demanda. ¿Cuánto es el tiempo que, por ejemplo, demoran para reponer el inventario, ¿no? Esto, por ejemplo, si está por acabarse los productos, debemos de enviar un lote para poder empalmar cuánto tiempo me demoro. Entonces, así debemos de asegurar la provisión continua en este caso, ¿no? Y no caer en un vacío donde prácticamente no estuvo el producto disponible y finalmente obligamos al consumidor, ya sea porque el consumidor lo necesita por urgencia o por necesidad, o la redundancia, opta a comprar otro producto o opta a comprar al consumidor. Y esto prácticamente nos quita la posibilidad de seguir promoviendo el producto a través del canal. Entonces, el provisionamiento continuo de producto es muy importante en el comercio electrónico. Eso debemos de tener en cuenta. Capítulo 3. Vamos a hablar ahora en este punto, vamos a hablar un poco de las herramientas de comercio electrónico que en PromPerú ha ido implementando en estos tiempos, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente que nuestra intención como institución es difundir esta información, pero a la vez fortalecer el ecosistema de comercio electrónico transfronterizo. Y para nosotros fortalecer este ecosistema debemos de conocer las capacidades de las empresas y frente a estas oportunidades que conlleva el comercio electrónico. Por ello, se ha desarrollado una herramienta que permite evaluar una madurez digital en el comercio electrónico transfronterizo. En este caso es el test de e-commerce, que permite también identificar y recomendar acciones necesarias para una preparación integral en una incursión en mercados extranjeros mediante el comercio electrónico transfronterizo. Los indicadores obtenidos facilitarán la evaluación de nivel de desarrollo y capacidades digitales de las empresas, promoviendo el aprovechamiento de oportunidades comerciales en el ámbito internacional y apoyando su crecimiento en el mercado global.
Acá vamos a hablar un poco sobre las diferentes dimensiones que aborde el test de e-commerce. Hablamos ahí o tocamos diferentes temas que engloba la empresa, ¿no? Ahí vemos un poco de analítica y experimentación, las estrategias de CRM, el ecosistema de ventas que realiza la empresa, el diseño de la experiencia y la estructura organizacional y el capital humano. Este último, en el tema de estructura organizacional y capital humano, le damos más realce, un poquito más realce, porque debemos de entender cuál es la naturaleza de la empresa. Y un gran porcentaje de empresas en el país son microempresas. Y al decir que son microempresas, una o dos personas se encargan de la gestión empresarial. Y por ello la capacidad se limita al poder operarlo o atender los distintos canales de venta que pudieran tener. Entonces, nosotros hacemos que las empresas hagan una introspección a través de este test a medir sus verdaderas capacidades, ¿no? Pues como estructura organizacional y ver cómo podrían atender estos canales electrónicos. Este test prácticamente no les va a llevar más de 10 a 15 minutos para que ustedes lo completen. Es de totalmente gratuito y ustedes puedan ingresar. Dentro de ello, ustedes también van a ver diferentes estadios que este test los califica de alguna u otra forma, se podría decir. Las empresas que recién inician se encuentran en una etapa fundamental que necesitan conocer cuáles son estos pasos para poder abordar el comercio electrónico transfronterizo y recién están documentando sus ventas en comparación a las empresas avanzadas. Que se apoyan también en distintas herramientas para intensificar sus ventas, para tener acercamientos con sus clientes, para poder así analizar finalmente el tráfico a través de los medios digitales y así ustedes puedan tomar diferentes acciones. Todo esto podrán tener a través del test de e-commerce, ¿no? Esa información les va a brindar el test de e-commerce. Acá le hemos tomado un pantallazo del test que les va a hacer pequeñas preguntas. Por ejemplo, bueno, uno que son las preguntas generales. Datos para nosotros saber qué empresa es. También vamos preguntas sobre las dimensiones que anteriormente les he mencionado. Como resultados, ustedes en este punto van a obtener un test de diagnóstico, el cual les va a dar un porcentaje del 0 al 100% para que puedan ver el avance que tiene cada una de las dimensiones en cual ustedes han señalado. Además, también van a ver un tema del estadio, en qué porcentaje se encuentra la empresa y algunas recomendaciones en base a las respuestas que ustedes han brindado ante todo el test, ¿no? Y eso es un apoyo en la cual estas recomendaciones ustedes puedan emplearlo dentro de la empresa y, bueno, en tema de planeamiento, ya sea un planeamiento estratégico a un corto o mediano plazo. También tenemos otro punto más, tenemos el Perú Marketplace, que es una vitrina virtual para promocionar y posicionar la oferta exportable peruana en el mundo. Está dirigido en los distintos sectores, como es alimentos, industrias de la vestimenta, Home Deco, manufacturas en sus diferentes líneas y pesca. Les ofrece una tienda virtual gratuita a cada uno de las empresas que pasan ciertos requisitos. Están personalizadas con la información y el perfil de la empresa y de cada uno de los productos. Les brindan asesoramiento online constante, entre otros puntos. La empresa debe cumplir con ciertos requisitos y, bueno, son los que desean ser parte de este Perú Marketplace, la plataforma y la ventana virtual del Perú.
pueden ingresar a perumarketplace.pe o mandar un correo solicitando los requisitos y ver si la empresa pasa a perumarketplace@promperu.gob.pe. Aquí les muestro un pequeño pantallazo de la plataforma también de Perú Marketplace para que ustedes lo puedan visualizar. Y por último y no menos importante, les muestro el buscador de Marketplace. Finalmente tenemos el buscador de Marketplace. Es una herramienta que se ha desarrollado o que ha desarrollado PromPerú y lo pueden encontrar en el portal de e-commerce.promperu.gob.pe. Ahí van a poder acceder a más de 100 plataformas o marketplaces alrededor del mundo, donde van a encontrar información como cuál, por ejemplo, cuál es la facturación de cada uno de estos marketplaces, el posicionamiento, sectores que atienden, los mercados que atienden, si tienen alguna condición que debe de considerar en la estructura de costos. Esta información puede acceder mediante este buscador. Entonces, aquí podemos ver un pantallazo del buscador de Marketplace para que puedan explorar e indagar al término de esta presentación. Bueno, de mi parte, eso sería todo. Si tenemos alguna duda o consulta, estoy atenta. Muy bien, muchísimas gracias, Ángela. Acá en el chat hay algunas preguntas. Me indica, ¿puede aplicar cualquier, Katiuska pregunta, ¿puede aplicar cualquier rubro para participar del programa? Como les he mencionado en este caso, anteriormente les mencionaba durante la presentación, estamos trabajando con empresas dentro del sector de alimentos, de alimentos obviamente con valor agregado. No trabajamos por el momento con B2B, pero sí con B2C. Industrias de la vestimenta y home deco, ¿no? Decoraciones y accesorios. En algunos casos también estamos trabajando con algunas líneas de manufacturas, como por ejemplo es un poco de cosméticos, cosméticos naturales, pero con valor agregado. Entonces, son estos, por el momento son estas tres líneas que estamos trabajando. Perfecto. Carlos pregunta, si tengo más de 10 años en el mercado local, pero recién un año como empresa formal, ¿puedo calificar? Pedimos como dentro de los requisitos que nosotros tenemos que garantizar ese mercado, ¿no? El mínimo que pedimos son 18 meses con formalidad, que deberían formalizar, es decir, un año y medio. Pero vemos si su producto, en este caso, tiene ese potencial. Podremos hacer tal vez algunas excepciones, pero de todas maneras le comento que uno de los requisitos es tener, el mínimo es tener 18 meses en el mercado formal. Sí. Perfecto. Marco Laura pregunta, por favor, ¿nos puede detallar las diferencias entre las plataformas B2B y B2C? Sí, en este caso, a ver, si hablamos de plataformas de business to business, es de empresa a empresa. Ventas puede ser por mayor de empresa a empresa. Pero cuando hablamos de plataformas que venden de business to consumer, es decir, de empresa a consumidor, es cuando tenemos ya un producto con valor agregado y va a manos del consumidor, ¿no? Es decir, ya de la venta de la empresa hasta el consumidor. Es decir, muchas de las tiendas retail hacen ya este tipo de ventas, ¿no? Sí, ahora plataformas como tal, si hablamos de marketplace, por ejemplo, B2C está
En el sector de industrias de la vestimenta y Home Deco trabajan con business B2C, por ejemplo, ¿no? Amazon sí ya trabaja B2C, pero ya está aperturando algunos ingresos con B2B. Entonces, tal vez al próximo año ya vamos a tener algunas novedades con este punto para que de una u otra forma puedan sumarse. Por otro lado, el Perú, la plataforma de Perú Marketplace, que es una vitrina, ahí sí están trabajando tanto B2C como B2B. Entonces, tal vez podrían, si ustedes tienen productos más masivos, en ventas masivas de mercado, de empresa a empresa o de mercado a mercado, entonces tal vez podríamos aplicar para que puedan pertenecer dentro del Perú Marketplace. Así sería. Perfecto. Dante Acuña pregunta, ¿cómo se puede acceder a las tarifas preferenciales con el DHL? Ya, en este caso no estamos trabajando directamente con los programas. Cuando ustedes ya pertenezcan dentro del programa de comercio electrónico transfronterizo, nosotros mandamos la base de las empresas para DHL y DHL asigna a un asesor directamente que está trabajando con nosotros, ¿no? Ya está y es con respaldo de PromPerú. Entonces, nosotros mandamos una lista de empresas que están trabajando dentro del programa y bueno, el apoyo y estas tarifas que son los convenios que se trabaja con DHL son accesibles cada una de estas empresas. Entonces, cuando ya ellos los tienen dentro de su cartera y como empresa dentro del programa, ellos de aquí para adelante ya estarían llevando este tipo de accesos a las tarifas. Ya no significaría trabajar constantemente con ellos, tanto con PromPerú dentro del programa, sino a partir de ahora de trabajar con nosotros, de aquí para adelante ya tendrían estos accesos a las diferentes tarifas. Bien, Marco Laura dice, ¿califican empresas que exportaron anteriormente hace 4 años? Sí. También se han exportado hace 4, 5, 6 años y quieren volver al mercado, pero que cumplan los diferentes requisitos como es formalizaciones, que estén formales dentro del. Si han exportado ya son formales, ¿no? 18 meses igual dentro de la formalidad, que cumplan con lo que respecta a la página web. Mínimo una página web informativa, que cumplan con las redes sociales, mínima una red social, que no tengan deudas, que estén limpios en Infocorp o que no tengan deudas en Infocorp ni no sé, en ninguna parte. Así que tienen que cumplir con esa información y de acuerdo al programa, porque a veces tenemos programas seleccionados, por ejemplo, este año hemos llevado el programa de comercio electrónico solo para Home Deco y programa de comercio electrónico solo para alimentos. Entonces, de acuerdo a los requisitos que pedimos para que seas Home Deco, entonces tendrías que cumplir para Home Deco y si es para alimentos, tendrías que cumplir para alimentos, ¿no? Entonces, eso es de acuerdo a los procesos. Pero si solamente tu consulta es con relación a si has exportado hace 4 años y quieres reactivarte ahora, tendríamos que revisar cada una de esas información, cada una de la información, ver tu producto, ver cómo lo estás llevando y tal vez sí acoger dentro del programa y durante el proceso tú te vas regularizando, ¿no? Pero sí es posible, no hay problema con eso. Ok, Julia indica, aunque es general, pero bueno, ¿cuáles son los requisitos para participar en el programa de comercio transfronterizo? ¿Necesitamos tener una empresa constituida o nos pueden ayudar a constituirla? Sí, hace un momentito, o sea, justo con la pregunta de Marco Laura, acabo de contestar ese punto, pero a ver, con la última interrogante, nosotros no apoyamos el tema de constitución de empresa, ¿no? Si necesitamos tener alguna empresa constituida, sí podríamos trabajar con persona natural con negocio, sí, pero también con persona jurídica, ¿no? Sí o sí, pues, lo recomendable es con persona jurídica porque si va bien en este proceso,
al momento de generar un marketplace internacional. Por ejemplo, si te insertas al marketplace de Amazon en Estados Unidos, en el proceso y en el tiempo, lo más recomendable es generar tu marca, ¿no? Entonces, al momento de generar marca, te van a solicitar como persona jurídica un tiempo haber trabajado como persona tal, todos los requisitos para que ustedes puedan tener la marca en Estados Unidos. Entonces, si es que te vas a constituir una empresa, te recomendaríamos que sea una empresa como persona jurídica. Y los requisitos que tomamos dentro del programa de comercio electrónico, como hace un momento lo mencioné, es ser persona, en este caso, tener una empresa constituida, no menor a 18 meses, contar con una página web, contar con una red social del producto o de la marca como mínimo, estén activas, tener a una persona a cargo dentro de designada, una o dos personas designadas para la difusión o para incentivar la huella digital de su producto. Eso prácticamente son los principales requisitos, ¿no? Y de acuerdo al tipo de sector que nos vamos a, el programa estaría enfocado, depende del tipo de sector, también hay ciertos requisitos, ya sea de alimentos o de textil o de home deco o dependiendo, ¿no? Entonces, sí, esos son los requisitos que te podría mencionar al momento. Bien, Giselle pregunta si es que entregan algún certificado. Sí, los programas prácticamente son cerca de 25, 28 horas, o sea, no es un taller abierto de 2 horas, de 1 hora, no, sino son programas. Por ejemplo, este año hemos llevado un programa, el programa para cada uno de estos sectores hemos unido 2 programas, ¿no? El programa de marketing digital que empalmaba con el programa de e-commerce. Entonces, las empresas que han dado inicio desde el programa de marketing digital y han culminado este programa de marketing digital, han iniciado el programa de e-commerce y han culminado el e-commerce, se han llevado un certificado, una constancia a nombre de Prom Perú y con el título de dentro del programa de comercio electrónico y dentro del programa de marketing digital, pues, ¿no? Entonces, sí emitimos constancias a nombre de Prom Perú. Bien, Ida pregunta, yo quiero que me capaciten en este programa, ¿con quién me contacto? Sí, ahí nos puedes escribir, ahí en la presentación, bueno, está proyectado a aro@promperuxt.pe. Si gustas me puedes mandar ahí tus datos, los que gusten pueden mandarnos ahí la información, los datos, el número de RUC, razón social, para ver nosotros si ustedes puedan ser parte de este programa. Ya el programa prácticamente ya ha sido cerrado este año, pero ya estamos, tal vez las empresas que están interesadas, podríamos generar otro programa, pero ya para el siguiente año, ¿no? Pero los que están interesados, nosotros igual los vamos calificando en este tiempo y ya las estamos invitando a participar cuando aperturamos este programa. Bien, relacionada a los programas, ¿en dónde encontramos los programas? ¿Los horarios de estos programas son presenciales, virtuales? Ya, esos programas son los que se van a ir compartiendo, ya sea en Exportemos, también la lanzamos ahí, los que estén dentro de ahí también tenemos ahí para que puedan entrar a e-commerce.promperu.gob.pe. ahí nosotros lanzamos las diferentes actividades que nosotras realizamos dentro del laboratorio exportador para que ustedes puedan estar visualizando, ¿no? Y si ustedes ya están dentro de la base de Prom Perú, nosotros estamos realizando las invitaciones a todas las empresas y, bueno, los que quieran sumarse ya se suman durante el proceso. Después, la siguiente, la otra pregunta era, Leslie. Estaba relacionada a si eran virtuales, presenciales. Sí,
Hay programas que son virtuales, casi la mayoría, si son a nivel nacional, son programas virtuales, pero ahí obviamente tienen inclusive el asesoramiento directo de cada uno de los, dale la redundancia, asesores, ¿no? Y mediante un link nosotros hacemos estas reuniones virtuales, pero ha habido programas que hemos hecho de forma híbrida, si por ejemplo solamente se da para Lima y en algunos sectores, por ejemplo el sector de vestimenta o el sector de home deco, entonces las hacemos híbridas, ¿no? Algunas clases las damos de forma virtual y otras clases las damos de forma presencial. Pero eso se les va anunciando desde un inicio para que ustedes no tengan, para que los tengan en cuenta y si van a participar, lo agenden ya, ya lo tengan agendado y no puedan interferir con sus actividades. Así es. Bien, Hipólito, creo que es con el mismo tema del programa, dice, buenas tardes, señorita Ángela, para sector de alimentos, ¿qué certificaciones se requiere? Ya, en este caso de certificaciones como tal para alimentos, bueno, es los certificados de inocuidad, por ejemplo, ¿no? Y lo que ustedes ya prácticamente cuentan con este certificado, pero a la vez, cuando ustedes ya ingresan al programa, les piden el registro ante la FDA. Entonces, ese registro, si es que ustedes no lo tienen, pero el producto lo aplica, igual acá ya dentro del programa nosotros los vamos a ayudar o los vamos a asesorar para que ustedes puedan conseguir este registro ante la FDA, ¿no? Porque ya para que ustedes estén para que ustedes ya estén produciendo y exportando este punto de alimentos, ya deben de contar con algunos certificados, pero sí para el programa en específico y para alimentos, te piden el registro ante la FDA. Y eso el programa les apoya ya con los especialistas dentro de PROMPEL. Bien, la última pregunta, si es que ya no hay otra, es Giselle, dice, ¿cuál marketplace recomendarías, Alibaba o AliExpress? En este caso, prácticamente nosotros no hemos trabajado con Alibaba ni AliExpress por el momento, porque estos son productos nacionales, ¿no? Nosotros como productos locales, nuestro formato o nuestra forma de evaluación de cada uno de los marketplaces es totalmente distinto. Entonces, estas dos plataformas que ustedes mencionan prácticamente son para productos mucho más masivos, más grandes. Y en este caso, aparte de ello, tendríamos que evaluar prácticamente tu producto para poder dar una respuesta ante eso, ¿no? Por el momento creeríamos que tendríamos que hacer una evaluación, pero te recomendaría que revises en este caso la última herramienta de buscadores de Marketplace para que tú puedas ver una de las dos opciones, ¿no? Eso depende mucho también del tipo de producto que ustedes comercializan. O sea, nosotros al momento de generar un programa, vemos el producto y se evalúa el producto porque hay diferentes herramientas internacionales para poder ver exactamente ese producto en qué marketplace se puede vender y en dónde se obtienen mayores ventas. Entonces, nosotros hacemos un pequeño estudio de cada uno de estos productos para hacer las recomendaciones. Entonces, si es que no tenemos todavía el producto, no podemos hacer ningún tipo de recomendaciones, pero sí, te recomendaría ya como persona que entres al buscador de Marketplace y puedas revisar estos Marketplace en particular que mencionas para que puedas tener más información y puedas tomar ciertas decisiones. Muchísimas gracias, Ángela. ¿Algunas gracias. Palabras finales para ya culminar la presentación de hoy? Recordarles a cada uno de los asistentes que PROMPERÚ está para apoyarlos, para de una u otra forma brindarles información sobre este tema que prácticamente, como hace un momento les mencionaba, el tema digital ha llegado para quedarse.
Entonces debemos de buscar nuevas opciones, nuevas formas de venta, y una de estas formas de venta es el comercio electrónico, ¿no? Y nos tenemos diferentes aperturas que actualmente están generando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional como la TAM o a nivel internacional con los diferentes marketplaces. Entonces no nos quedemos dormidos y veamos esas diferentes formas de apalancarnos y poder ingresar a este comercio electrónico. Muchas gracias, Leslie. Ok, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ángela. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias. Les recordamos a los asistentes completar la encuesta de satisfacción. A través de su respuesta de la encuesta, le enviaremos por correo la presentación y el enlace a la conferencia grabada. Muchísimas gracias y nos estamos viendo para el próximo miércoles.